Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Bueno chicos, el día de hoy tenemos el curso de Historia del Perú con el tema correspondiente a Organización de los Incas, Organización Económica de los Incas. Espero que te encuentres muy bien en casa, que tengas todos tus materiales, tu plumón, tu regla, tu borrador, tu libro, tu ojo, tu cartuchera, tu compás, tu resaltador, tus plumones, tus crayolas, todo lo que necesites para desarrollar correctamente el tema. El cual es la organización económica de los incas. Esta vez vamos a tomar en cuenta pues el aspecto económico, ¿sí? Con todos tus materiales listos, iniciamos. En cuanto a la organización económica de los incas, vamos a ver tres aspectos fundamentales que van a ser las características de cómo fue la organización económica, a qué se dedicaron los incas para sobrevivir, para subsistir. Vamos a ver cuáles fueron los principios económicos que manejaron dentro del imperio del Tahuantinsuyo y cómo era la tierra dentro del Tahuantinsuyo, o cómo se organizaba los terrenos, la tierra, las tierras de cultivo dentro de el Tahuantinsuyo. En cuanto a las características de la economía incaica, vamos a ver que su principal actividad económica se basó en el cultivo intenso de la tierra. A la tierra la llamaron Pachamama, la madre tierra, y fue también considerada como una deidad, un dios. Y la tierra, la Pachamama, esta tierra, todo el imperio, el propietario de toda la tierra era el Inca. Propietario de todas las tierras era el Inca. De todo lo que era el vasto imperio del Tahuantinsuyo, el dueño era el Inca. Por algo era el líder de todo el imperio. Pero no solamente se basaron en el cultivo, no solamente se basaron en la agricultura, sino también destacaron en la ganadería. Tuvieron también la ganadería, representada en la crianza de camélidos. Estos camélidos pudieron ser tanto la llama, la alpaca, la vicuña y hasta el guanaco. Pero no solamente se dedicaron a la crianza de camélidos, sino también a aprovechar todos los recursos que les proporcionaba aquellos camélidos. Por ejemplo, de una llama podían sacar carne fresca para consumir. Podían aprovechar no solamente la carne fresca, sino también la carne seca. La carne fresca, para poder conservarla, la secaban con sal y la dejaban secando al sol para convertirla en carne seca. A esto se les llamaba charqui. También sacaron lana de las llamas, su cuero, su piel, e incluso utilizaron el excremento de los camélidos como que como abono para la agricultura. Se utilizó como abono. Es decir, no solamente fue dedicarse a la crianza y nada más, sino también a aprovecharse de todos los que le brindaba este camélido: carne fresca, carne seca, lana, piel o cuero, e incluso el excremento que era utilizado como abono. Entonces vemos que las principales actividades económicas fueron la agricultura y, en segundo puesto, la ganadería. Seguimos. Otra característica de la economía inca es que la principal finalidad de la agricultura o de la ganadería era satisfacer las necesidades básicas del hombre. Alimento, por ejemplo, en la agricultura, las plantas, ¿no? En la ganadería, la carne. El vestido, por ejemplo, con el cuero de los animales, con el algodón de la agricultura, y vivienda, también parte del cuero, parte de fibras naturales, se utilizó para construir partes de vivienda, ventanas, techos, etc. Entonces, la principal finalidad de la economía inca era satisfacer las necesidades básicas del hombre: alimento, vestido y vivienda. Pero ¿qué pasaba si, por ejemplo, si yo, criador de
camélidos, criador de llamas. Yo, criador de camélidos o llamas. Y tú, agricultor campesino que se dedicaba a cultivar, por ejemplo, quinoa. Quinoa. Si yo quería quinoa, ¿yo cómo podía comprarte la quinoa? ¿Cómo? No podía. En esta época no existía la moneda. No existía la moneda. Para ello, yo tenía que ofrecerte algo de igual o mayor valor de tu producto. Por ejemplo, yo te daba una pierna de llama. Obviamente se mataba la llama y todo. Una pierna de llama. Y tú me dabas, por ejemplo, un quintal de quinoa. Se hacía el famoso trueque. Por eso, esta es otra característica. No conocieron la moneda y sus productos eran intercambiados mediante el trueque. Un bien por otro bien. Yo te daba lana, te daba cuero y me daba trigo. Me daba lo que es mashua. Me daba. Entonces, intercambiábamos productos porque no se conocía la moneda aquí, en el Perú antiguo, en el Perú incaico. Además, hay que recordar que muchas de la producción agrícola y mucha de la producción ganadera a veces se excedía, es decir, a veces no se consumía del todo. Entonces se crearon almacenes. ¿Para qué? Valga la redundancia, para almacenar el excedente productivo, ya sea de la ganadería, la carne, la lana, el cuero, etcétera, o de la agricultura. En dos lugares principalmente, en las colcas, que eran almacenes del Estado, almacenes estatales, y estaban los tambos también, que eran almacenes, pero a lo largo del camino, a lo largo del Capañán, a lo largo de el camino Inca. ¿Para qué? Por ejemplo, para las tropas del Inca, para los chasquis, para viajeros incluso. Allí se almacenaban aquellos productos que habían excedido la producción, valga la redundancia, en las colcas y en los tambos. Listo. Los incas también manejaron principios económicos que rigieron su vida económica. Principalmente dos principios. El principio de reciprocidad y el principio de redistribución. ¿Qué significa reciprocidad? Algo es recíproco. Es decir, tú me das y yo te doy. Así como te ayudé, tú me ayudas. Te di A, tú me das también A. Es decir, es recíproco, es mutuo. Y la redistribución significa que me dan todo, 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 y luego yo lo distribuyo para cada uno. Supongamos, ¿no? Ustedes preparan, todo el aula se reúne para preparar una torta. Le dan la torta al profesor y el profesor la distribuye equitativamente para todos los alumnos. Eso es redistribución. Entonces, dentro de los principios económicos vamos a ver que hay diferentes formas de trabajo. Por ejemplo, en la reciprocidad, en lo mutuo, estaba el AINI. El AINI era ayuda mutua entre miembros del AIU. Por ejemplo, había la familia de Pepito con la familia de Juanito. La familia de Pepito pedía ayuda, por ejemplo, para construir su casa. ¿A quién? A la familia de Juanito. Juanito ayudaba a esa familia. Entonces, listo, construyó su casa muy bien. Pero va a haber un momento donde la familia de Juanito también necesite ayuda de Pepito, de la familia de Pepito. Y la familia de Pepito tiene que ayudar obligatoriamente a la familia de Juanito. ¿Por qué? Porque así como te ayudé, tú también ayúdame. Es obligatorio. Luego estaba la minca. Este trabajo llamado minca significaba el trabajo comunal en beneficio de la comunidad.
Es decir, en este trabajo toda la comunidad se iba a beneficiar. Por ejemplo, construir un camino. Por ejemplo, construir un canal de regadío para sus cultivos. Al final, todos se beneficiaban. Por eso era algo recíproco. Todos nos ayudamos y todos nos beneficiamos. Todos para todos. Luego estaba la redistribución. En la redistribución estaba el trabajo llamado mita. La mita era un trabajo obligatorio de los ayllus a favor del Estado, que luego era distribuido entre el Inca, la nobleza y los ayllus. ¿Qué quiere decir? Que estos ayllus trabajaban en las tierras del Inca. El Inca luego almacenaba toda la producción y la distribuía para su familia, para los nobles y las familias de los nobles, y también para los ayllus. Distribuía todo. Y siempre estamos hablando del manejo de la tierra, como te das cuenta. Trabajar la tierra, en cuanto a la agricultura también. La tierra era un elemento fundamental dentro de la vida económica incaica. Incluso habíamos mencionado que toda la tierra del Tahuantinsuyo le pertenecía al Inca. Pero, habían tipos de tierra. Vamos a ver también algunas técnicas agrícolas aplicadas a la tierra y algunas herramientas que se utilizaban en la tierra para la agricultura. Los tipos de tierra significaba que el Inca era dueño de todo, pero a su vez habían sectores de tierra que eran dedicados a ciertos grupos. Por ejemplo, estaba las tierras del sol, que era específicamente para dar ofrendas a los dioses y también para alimentar a los sacerdotes. Estaba las tierras exclusivas del Inca, en la cual, mediante el trabajo de la mita, trabajaban estas tierras del Inca y permitían alimentar a la panaca tanto real como a las panacas nobles. Luego estaban las tierras del Estado, que servía para alimentar a las autoridades estatales, y las tierras del ayllu, que eran trabajadas por los jatunrunas y permitía alimentar al propio ayllu. ¿Qué técnicas agrícolas utilizaron en estas tierras? Principalmente tres: los andenes, que estaban en la falda de los cerros, que también se les conoce como terrazas agrícolas. Puedes ver tu libro, ahí lo vas a observar mejor. Las terrazas agrícolas utilizaron los guaru-guaru, o llamadas también chacras elevadas, y las cochas, que son lagunas artificiales, que alrededor de ello se solía cultivar. En estas tierras utilizaron principalmente dos tipos de herramientas: la chaquitaqya, que era el arado de pie, una especie de palo cavador para hacer hueco a la tierra y poder sembrar, y también estaba la raucana. La raucana se llamó también arado de mano, una especie de pala, pero ya no de pie, sino pala de mano, para poder realizar agujeros y también sembrar sus productos. Entonces, chicos, espero que haya quedado comprendido el tema. Copiamos la clase tal como está, les recomiendo de forma horizontal para que les alcance bonito. Utilizamos regla, utilizamos colores, utilizamos nuestro lápiz, nuestro lapicero, y lo realizamos de forma ordenada. Espero que haya quedado entendido, chicos, y con eso nos estamos viendo hasta la tarde. Cuídense, cuídense, cuídense. Chau, 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 chau. Eso es todo, amigos.